深邃的人心潮澎湃，热血流过动脉，也让梦想带着遗憾醒来。总有人被世界淘汰，总有人被记载在这尔虞我诈的舞台。请过Emprendedores. Episodio 27. ¿De verdad crees que sobreviva Tokbox? Aunque tampoco creo en Jincheng. Cuando hacemos inversiones, la persona importa. Jincheng no me da confianza. Aún no decido qué haré. Pase lo que pase, la revolución del Internet móvil ha comenzado. Es un pastel grande. El problema es cómo dividirlo. Ya soy lo suficientemente generoso. Nalan y Wu Xinyan vinieron a verme primero. Si hubiera invertido 50 millones en su proyecto, a ver cómo te saldría. Quizás nos estaríamos peleando ahora mismo. Si el pez que estaba pescando fuera capturado por ti, no te dejaría que pasara. Qué mal. Se ven tan cansados. No han dormido nada. Ya. Estamos acostumbrados. Duérmete un rato. Estoy esperando una llamada. Turnémonos. Te veo de regreso en 2 horas. Duerme. Muchas gracias. Pero creo que Guo Xinyan tenía razón. Dijo que Tokbox se desarrollaría mejor en sus manos. Te aconsejo que los dejes por sí mismos por un tiempo. No tengas prisa. El licor es bueno. Si no fuera bueno, no habrías venido.
¿Se ha eliminado TalkBox? Eso está muy mal. Me hubieran llamado para despedirme de mi pequeño bebé. Yang Yang. ¿Sí? Cierra la cuenta. Asumiré todos los problemas siguientes. Chicos, realmente los quiero. Durante tanto tiempo, lucharon y trabajaron incansablemente durante día y noche. Estoy orgulloso de ustedes. Muchas gracias. Gracias. No pasa nada. Siempre he creído que el mundo avanza cuando uno tiene un sueño y lo realiza. Así que, por favor, les pido que si un día alguien les pregunta por Washington, digan que es arrogante, muy exigente, pero que nunca se rinde. Siempre saldrá adelante. Desde el fondo de su corazón. ¡Salud! ¡Bien! Señor Lee, ¿a qué vino? Para darte el cheque. Ven a verlo. Las descargas de TalkBox se disparan. Acércate. Oye, el señor Lee ha venido para darte el dinero lo más temprano posible. No te preocupes. Este dinero no tiene nada que ver con Gillin. Este es mi dinero. Tengo una idea. Invirtamos por separado. Yo en TalkBox y tú en Shircom. No importa quién gane, compartiremos el 50%. Así ganaremos muchísimo más. El TalkBox no se puede eliminar sin una base legal. ¡Me lo prometiste! ¡Me lo prometiste! ¡Me lo aseguraste! ¿Qué te aseguré? Hace 3 días, cuando hablamos por teléfono, me dijiste que lo preparara para quitar la aplicación. ¿Por qué no me dijiste que habría riesgo legal? ¿Mm? Después de la actualización, las descargas llegaron a 14 millones. ¿Eso es lo que quieres? Así es. La cantidad de descargas es la idea. ¿Por qué? Es un software fenomenal. Tiene más de 10 millones de usuarios. No podemos correr el riesgo. Te estoy diciendo que es un software que está cometiendo delitos por mal uso de activos nacionales. Como siempre, ese es un caso de violación. ¿Prefieres correr riesgos como este? Hemos leído el derecho comercial y no hay precedentes.
ni regulaciones. No habrá regulaciones. ¿Acaso no hay regulaciones? Puedes demandarlo por infracción o plagio, pero no tienes pruebas. Antes de que declare el veredicto, se debe terminar el proyecto. Digamos que ya se terminó el proyecto. ¿No te convertirás en el objetivo de los 14 millones de usuarios? Sí, obviamente llega ese día. ¿No crees que podamos hacerlo suceder? ¿Lo haremos según la ley? Cualquiera que sea el veredicto en este momento, va en contra de los operadores con más de 1,000 millones de usuarios. Aquí estás discutiendo conmigo por una aplicación estúpida con millones de descargas. Dudo tu decisión. Cuando termine la demanda, te demandaré por violar la ley. Señor Jin, esperemos juntos que el tribunal vaya a hacer un juicio justo. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Dormiste mucho y por fin despertaste. Tengo una buena noticia para ti. Las descargas de la app llegan a 30 millones. ¡No exageres! Lo chequé y son 26 millones. Tenemos 10 millones de descargas en un solo día. Vente a desayunar. Creo que debes tener una reunión con los accionistas. Deberías decidir ya. ¿Hoy mismo? Él ha invertido 50 millones. Lo hemos gastado y deberíamos darle una aplicación. ¿Y qué hay de la demanda contra nosotros? Hemos evitado que la misma se elimine. Pero el camino es largo. Muy bien. Ahora come. Otra cosa importante. ¿Cómo tratamos a Lowey? ¿Tienes alguna idea? Sabes, dale opciones. Después de que trabaje, dale algunas acciones y no le des un buen puesto. Que firme un contrato de exclusividad. Si no lo cumple, lo multas. 2 o 3 años después lo dejas ir, porque ya no será hábil en el puesto. No será ninguna amenaza, porque al firmar, él estará imposibilitado de demandarte. Y tú, como siempre, terminarás ganando. ¿Es en serio? Vino para ayudarnos. Es cruel tratarle así, ¿no? Oye, no creo que seas la persona indicada para dirigir Talkbox. ¿Por qué? Necesitas un gerente profesional que pueda manejar todo por ti. Que sea tan fiel para que puedas confiar en él. ¿Y eres tú? ¡Claro! ¿Y quién más podría ser? Lo he pensado bien. Creo que me puedes encargar todos los problemas. Y yo lo solucionaré. En esta crisis, me he dado cuenta de que tenemos un grave problema interno. Claro que tenemos un problema grave. Ya te había dicho que deberías abandonar Lofis desde hace mucho. Ganas mucho dinero de ahí, mientras que aquí también te pagan. Y como trabajas para nosotros, eso no está nada bien. Si me dejas dirigir la empresa hoy, abandonaré el office hoy mismo. Déjame desayunar, descansar y dormir un rato y luego lo consideraré. Creo que no hace falta. No hay nadie mejor que yo.
Claro. Hay una persona más. Nalan. Es una buena empleada para ti. Has estado fuera todo el día sin llamarme. Ni una sola vez. No querías verme, ¿verdad? Claro. Ella es muy eficiente. Trabajó un día y consiguió los 50 millones. Por favor, ¿me dejas comer mi sándwich en paz? Come. Sí, me lo comeré. Quiero invertir 100 millones en este centro. ¿Qué te parece? El ambiente es bueno, pero creo que tenemos que hablar con Jin Cheng. De todas maneras, son humanos. Tienes razón. Le haré 3 preguntas. Reduciremos 20 millones por cada fallo. Pregúntame cómo estoy después. Si están fallando las 3, ¿aún daremos el dinero? Claro. Sea como sea, es parte de nuestra estrategia. ¡Señor Woyun! Hola, Jin Cheng. ¿Cómo estás? Hola. ¿Has empezado a reclutar? Ya no, últimamente. Shircom no necesita tanta gente. Los quiero mandar acá. Ven, siéntate. Hablemos. ¿Qué has pensado? ¿Estás planeando ingresar al campo de la comunicación? No del todo. Hacemos ventas por internet y hemos sido atacados por muchas tiendas físicas. Tenemos muchos problemas todos los días. Ajá. Pero me interesa mucho el desarrollo de nuevas aplicaciones. ¿Eh? He leído su propuesta de inversión. Creo que podemos colaborar. Es una sabia decisión. Debe usted conocer la situación del centro. Está unido con los operadores. Nos encargamos de toda la gestión. Tengo unas preguntas sencillas. Dígame. La primera, después de que desarrollas un producto, ¿ese mismo producto se lo vas a dar a los operadores o al mercado de comercio en línea? Por supuesto, a los operadores. Son nuestros socios estratégicos. Creamos este centro de investigación para ellos. La segunda, cuando desarrollas un software valioso, si se lo das a las empresas en lugar de al mercado, ¿perderás la oportunidad de maximizar su valor comercial? Los operadores tienen el mejor sistema. Siempre dependemos de ellos para maximizar las ganancias. De lo contrario, no nos diferenciaríamos de las personas que crean aplicaciones gratuitas. Eso no tiene ningún sentido. ¿Crees que no tiene sentido hacer aplicaciones gratuitas? Todo menos romper las leyes. No creo que puedan hacer otra cosa. La revolución técnica es buena, pero necesita de un líder. De lo contrario, no tiene sentido. Actuar sin un líder es cosa de bandidos. Una vez que el centro de investigación se vuelva grande, las vamos a bloquear todas. Bueno, la última pregunta que tengo. ¿Quién dirigirá el centro de investigación? ¿Seleccionaste ya a una persona? Por supuesto, ya la tenemos. ¿Quién? Me temo que no se lo puedo decir. ¿Incluso al accionista? Estamos negociando, todavía. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cuánto dinero quieres invertir? La junta directiva decide invertir 40 millones. ¿40 millones? Sí. ¿Una inversión de solo 40 millones? ¿No tiene confianza en mí o ya no tiene confianza? Pues creo que la confianza se gana basada en los logros. Acabas de empezar. Tenemos tiempo. 40 millones no es mucho. Pero es suficiente para el desarrollo. Una vez que lancemos el nuevo producto, lo evaluaremos. Y entonces, podremos invertir en tu empresa. Tal vez él también invierta con nosotros. ¿Sí? Es nuestro primer invitado. Esperemos que pueda invertir más. Después de todo, es la actividad colectiva más grande de los operadores. Pero, por lo que sé, Li Benteng eligió Talkbox. ¿Eligió Talkbox? Sí. ¿Quiere ir a la quiebra? Ese es asunto suyo. Jin Cheng, piénsalo. Bien, nos vamos ya.
por aquí. ¿Dónde está Lu Wei? En la junta de accionistas. Seguro está ahí. ¿Él tomó la decisión o fuiste tú? Yo lo dije. No creo que deba asistir a la reunión. ¿Qué pasa? Quiero saber si esto fue idea tuya o fue de él. Fue mi idea. Quería invitar a los accionistas aquí para hablar de una cosa muy importante. ¿No ha llegado Nalan? Tiene trabajos en la empresa. Nos dijo que le diera los resultados. Bien. Empecemos todos. ¿Qué les parece la inversión de Li Bengteng? ¿Qué tal convertirlo en acciones? No estoy de acuerdo. Las descargas de TalkBox aumentan rápidamente. Todavía habrá una ronda más. Si lo convertimos en acciones, él ganará mucho dinero. ¿Por qué no mejor que nos lo presten? Buena idea. Pensemos que nos lo prestaron. No estoy de acuerdo. No quiero pedir dinero prestado. Yo tampoco. Si tenemos otra crisis financiera, no nos quedará nada. Luca y yo seremos pobres nuevamente y viviremos en la calle. ¿Está todo bien? Le reservé un boleto de avión para Hong Kong. El señor llamó para que regresara. Aniversario de la abuela. ¿Qué sucede? ¿Te has quedado sin dinero? ¿Has comprado un coche o una casa lujosa? Pues ella dijo que quería un aumento de senos y que necesitaría dinero. ¿Por qué te ríes? Es verdaderamente caro. No, es que... ¿Es más importante la app o la cirugía? ¿Qué fue lo que dijiste? Perdón, no fue mi intención decir eso. Lo que dijiste ya me ofendió. Pues, ¿qué quieres? ¿Qué has hecho por la empresa? ¿Sigues hablando de la app? ¿Eres su representante? ¿Dónde estabas cuando perdimos el trabajo? Logramos un trabajo. Y 2 meses después lo perdimos otra vez. Cuando trabajamos en Gaomo Café, cuando casi nos mató un coche y cuando nos trasnochamos. ¿Dónde estabas y qué has hecho para nosotros? ¡No has hecho nada! Es verdad. No he hecho nada. Pero si quieres usar el dinero que ganamos para la cirugía de senos, me voy a oponer en todo momento. No se trata de la cirugía de senos, ¿eh? Pero estabas hablando de esa operación. Estoy hablando de la aplicación, ¿sí? ¿Puedes representarlo? ¿Eh? Yo no puedo. ¿Y tú puedes hacerlo? Por lo menos trabajé duro por él. Somos diferentes. Muy diferentes. ¿Cómo? Lo que quieres es dinero, ¿no? No solo pienses en eso. Si quieres comer bien, no tengas visión corta. ¿Tengo visión corta? Sin el dinero de él, ya habríamos cerrado la empresa desde hace mucho. ¿Cómo vamos a devolver ese dinero? ¿Eh? ¿Salir a vender nuestros órganos?
¿Venderemos los huesos a las facultades de medicina después de morir? Solo quiero más seguridad en toda mi vida. ¿Por qué no tiene razón si lo está haciendo bien? ¡Siempre lo ha hecho muy bien! Si sigues de necia, eres irracional. ¿Acaso soy irracional? ¡Soy la más racional del mundo! La noche que lo esperaba, me acosté en ese sofá. Y me dormí muy rápido. ¿Y sabes lo que soñé? ¿Que la cirugía sale bien? ¡Que te quiero pegar! ¡Cálmate! ¡Suéltame! Me acosté ahí. Y me dormí. Soñé que me casaba con Luca. No nos quedaba nada. Sin dinero. Alquilamos la casa y quedamos a deber mucho dinero. Esto es mi sueño. ¿Sabes? Casi se hizo realidad. ¡Yang Yang! Muy bien. ¡Por fin nos vemos! ¡Salud por nuestro reencuentro! Bien. ¡Salud! ¡Salud, salud! ¡Ah, aquí estás! Brindemos. Y muchas gracias. Y no olviden comer y gracias beber todo. Gracias por acompañarnos. Y ahora come esto. Gracias. ¿Y tú? ¿Qué es esto? También. Mi vida, toma la comida por tu cuenta. No estés molestando al abuelo. Cuando lo terminemos, te enviaré sobre rojo. Muchas gracias, ¿ah? Está muy rico. Muy bien, salgan a jugar. Vamos a jugar. Sí, ven a jugar. Muy bien, muchas felicidades a todos. Brindemos. Jin Cheng, te has hecho rico en el interior del país. ¿Qué haces? Cuñada, no me preguntes eso. Es complicado hacer negocios ahí. Me dijeron que estabas en una demanda. Te he dicho que incluso si te quedas en casa, podrías ganar mucho dinero invirtiendo en la bolsa. ¿Qué tal si me dejas presentarte a un buen corredor de bolsa? Es muy profesional. No me interesa el mercado de valores, de verdad. No te preocupes por mí. Todos se preocupan por ti al escuchar que estás en una demanda. Todos se preocupan. Déjame presentarte a un gran maestro. Incluso todas las personas lo conocen. Él es genial. Puedo organizar tu oficina para que se vea bien. Puedo resolver mis propios problemas. ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Venga, niños! ¡El abuelo les dará sobres rojos! ¡Sobres rojos! Ve por tu sobre con él. Bueno, comamos. Se ve delicioso. ¡Hey, ven! ¡La abuela! Toma esta. Muy bien. ¡Ah! ¿Vas a la escuela? Yo también. Te voy a dar dos, ¿de acuerdo? Gracias. Pero debes portarte muy bien. Por supuesto. Este es tuyo. Y este también es tuyo. Qué lindos, ¿no? Vivimos en diferentes sitios del mundo. Unos haciendo negocios y otros asentándose. Es difícil ver a los niños. Así es, muy cierto. Solo Así podemos es. Vernos en el día de la muerte de mi madre. ¡Qué alegría! Toma. Padre, debo irme. Tengo trabajo que hacer. No tengas prisa.
Puedes quedarte unos días. Hoy es el día de la muerte de tu abuela. Esta noche los directores del grupo vendrán al banquete. Ya no eres un niño. Debes mantener buena relación con ellos. No hace falta. No me interesa hablar de chismes con ellos. Oye, ¿sabes que lo que dije fue correcto? Ella quiere una cirugía de senos. ¿Crees que sea sincera si estuviera llorando? Lab se hizo en un taller. Apple también se creó en un garage. ¿Pero dónde está su sede ahora? ¿Aún sigue en el garage? Lo entienden muy bien. Pero lo hicieron solo para estarme rechazando. No te enojes, tranquila. Estoy tranquila, pero todos están en mi contra. No he encontrado a nadie en el equipo que realmente dirija bien una empresa. Una vez que sucede, protegen sus propios intereses. Una empresa no se desarrolla así. ¿Es tu sueño hacer solo una pequeña aplicación? Incluso Apple ha dicho que la app es fenomenal y que le gusta. Escúchame, el problema no está afuera, sino entre nosotros. Lo que dijiste tiene razón. Pero no siempre podemos razonar con la gente. A veces deberíamos ser emocionales. ¿Emocionales? ¿Acaso no has sufrido? Antes de que llegaras a TalkBox, todos eran muy generosos. Contribuyeron mucho para la empresa. Lo que les dices les hará daño. ¿Crees que el equipo no tiene problemas? Por supuesto que sí. Pero podemos mantenerlo entre nosotros. Cada vez que tenemos opiniones diferentes, votamos a mano alzada. Eso de la votación es un juego de niños. La votación también tiene procedimientos. ¿Cuánto poder tienes? ¿Estás calificado para votar? ¿Estás calificado para asistir a juntas? ¿Quién comparte intereses contigo? ¿Quién está a cargo del informe técnico financiero? Siempre hay reglas. Si realmente puedes convertir a la app en una gran empresa actualmente, entonces todas las teorías son inútiles. Recuerda que cada vez que quieres hacer algo, ya sea que sea correcto o no, siempre estarán en tu contra cuando discutes. Eres el mayor accionista, pero siempre discutes con ellos. ¿Acaso no te sientes cansado? Prefiero llamar a eso democracia. ¿Democracia? Los niños también levantan la mano cuando quieren dulces. No es democracia, sino un juego. ¡Espera! ¿Admites que lo que dije fue correcto? ¿Hay algún problema? ¿Sabes lo complicado que es contestar una demanda? ¿Qué pasa con Apple? ¿No la eliminará? No se puede confiar en ellos. Las descargas de TalkBox aumentaron después de una actualización. Apple envió a un grupo de abogados para decirme que no quitarían la app. He hablado con los operadores. Cuando la demanda finalice, demandaremos juntos a la App Store. No pierdas los estribos. Esto no es tan fácil. Siempre hay una razón para lo que sucedió. Siempre podemos encontrar la causa principal. No te dejes engañar por la apariencia. Busca la fuente. ¿De qué fuente hablas? Debes tener cuidado. Apple no la eliminó y la actualización fue un éxito. Eso para nada es simple. Alguien con mucho dinero los está apoyando. Lo más importante es no matar a tus rivales. Trátalos como su presa. Persíguelos hasta que se cansen. Corta todos los caminos a su alrededor. Acorrálalos todo el tiempo. Entonces ganarás el veredicto. Padre, ¿me debo esforzar tanto? No son fuertes como lo parece. Tal parece que no, pero veo que detrás de ellos hay alguien. Sea lo que sea, ¿por qué él haría eso? Estoy perdiendo tiempo con estos idiotas. Esa gente nunca se atreve a decir lo que realmente piensa. Estoy cansado. No quiero continuar. Si me lo hubieras dicho antes, las cosas habrían sido más fáciles. Pero ahora
No hay otra opción. Eres mi hijo. Si pierdes, me humillarás. ¿Quieres quedarte unos días para descansar y que yo me ocupe de eso? Solo me estaba quejando. ¿No puedo? Acércate. Fue mi idea tener la reunión aquí. El ambiente de la oficina nos está afectando, pero es lo de menos. Sé que todos han trabajado duro para tener una buena aplicación, pero ya es pasado. No podemos dejar que afecten nuestras decisiones. El futuro de la empresa no se decide según las preferencias. Por ejemplo, ella habló de la cirugía de senos en la reunión. Me pareció absurdo. Creo que ya es hora de transformar la app. Debemos ajustar la estructura de la empresa. Es muy importante. Deberíamos invitar a Luca y a Yang Yang. Estoy de acuerdo. Son accionistas más pequeños. Creo que debería hablar con los dos primero. Además, esa fue nuestra idea. Wendy, solo piensas en ti. Ya que has dicho tanto, hablemos de frente, tú y yo. Este es el momento para que nos digas todo lo que piensas. Está bien. Creo que la app empezó de cero y solo tenía técnicos. Si queremos mejorar, debemos formar una gran dirección. El personal técnico no debería seguir en la dirección. Tenemos que restablecer la estructura básica. Debemos contratar a un buen gerente. Las acciones se deben manejar diferente. Los grandes accionistas tienen derechos, y si los pequeños se oponen, compramos sus acciones. Es un método común a nivel nacional. Pero debemos capacitar a todos los empleados. Por eso es importante buscar a un buen gerente y que dirija bien a la empresa. Un gerente profesional, un CEO. Sé que deberíamos hacer nuestras nacionales. Pero Talkbox se hizo de la nada. Solo nosotros sabemos cómo desarrollarlo y sacarlo adelante. Wendy, francamente, no hace falta asustarnos con los términos. Me uní al grupo porque me gustaba todo lo que hacían y cómo trabajaban. Ahora quieres convertirlo en lo mismo que las empresas donde había trabajado. Empresas que no me ofrecían nada. Así que renuncié y regresé a trabajar en mi cafetería. Cuéntame, ¿qué te parece? Estoy pensándolo. Da igual si él invierte 40 millones o 4 yuanes. Debes aceptarlo, porque es un apoyo. Es precioso hoy en día. No te preocupes. Gente de mi edad. Jugábamos al póker o al ajedrez mientras el rival se sentaba enfrente. Teníamos la oportunidad de adivinar, observar y estudiar.
La generación tuya ha crecido con los videojuegos. Solo atacas con armas. No estamos en Siria. No dispararé a nadie. Oye, ¿tienes prisa? Vente a comer. Me voy. Perfecto. Ruhai. Oye, debo decirte algo. ¿Qué pasa? Te devuelvo el 5% de las acciones. ¿Estás loca? Te las regalé. ¿Por qué las regresas? Está bien. No las devolveré. Pero quiero hacer algo para tener mayor control y aconsejarte siempre. ¿Qué quieres esta vez? Quiero dirigirlo. ¿A qué te refieres? Primero, ella quiere dinero, ¿verdad? Pues dáselo. Y compramos las acciones de Luca y ella. Quiero que él se encargue de mantener y desarrollar técnicas. Segundo, Shu y Gao no quieren vender las suyas. Bien. Como no tienen experiencia, no necesitarán meterse en esta. Solo necesitarán asistir a la reunión cada año. Tercero, debemos dar acciones a todos ellos y negociar con Lofis. Después de varios financiamientos, las acciones se reducirán al mínimo. Yo lo operaré en persona. Te prometo que no perderás. Y los demás los eliminaré. Central Enter México.